Canta Córdoba, canta, el corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en el corazón de mi país. Inaugurando el calendario musical, Jesús María te abrirá su corazón. Solidaridad con la educación, la jineteada, la bravura y el color. Las nueve lunas de Cosquín te atrapará con su misterio, con su magia popular. Internacional, Villa María va creciendo sin cesar. Canta Córdoba, canta, el corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en el corazón de mi país. Maravillosa geografía natural, provincia hermosa que el Señor nos regaló. Córdoba es azul, vengan a gozar un verdadero paraíso terrenal. Con la alegría, con la chispa y el humor, que es patrimonio hereditario y natural. Vas a descubrir nuestra identidad, cuando te vayas pensarás en regresar. Canta Córdoba, canta, el corazón de mi país se hace canción. Todas las tonadas provincianas en la capital del interior. Canta Córdoba, canta, el corazón de mi país se hace canción. Aunque parezca mentira, los números representan el tiempo que ha transcurrido de cuando se abrió la puerta, inaugurando un anhelo de hacer patria al mediodía. Fue allá en el 95, por el 12, la propuesta. Como hace 25 años, aquí está el creador y anfitrión de la Casa del Trovador, Juan Bautista, el cantor. Gracias, Luis. Sí, la puerta cancionera de la ciudad y el campo. Esta fiesta que dimos en llamar la Casa del Trovador y que allá en el 95 nosotros tuvimos una idea que tiene que ver con las madres. ¿Por qué? Porque la idea madre era hacer un programa con público en el mediodía del domingo. ¿Y quién les habla? Fiel televidente de los programas de Silvio Soldán, Grandes Valores del Tango, Grandes Valores de Hoy y de Siempre. Después dije, vamos a hacer un programa de folclore con ese formato. Y así nació en la calle Garay 954 de Barrio Pueyrredón la Casa del Trovador, con público y en vivo, con el aplauso, ¿no? Eso que le da aliento al músico y también a quienes presentamos. Yo recuerdo que este Silvio Soldán es un poco el gran referente que tuvo la Casa del Trovador en el comienzo. Felizmente Silvio está muy bien y siempre lo vemos permanentemente en acción, Silvio Soldán. Gracias, Silvio, por habernos permitido copiar el formato de lo que en aquel momento era Grandes Valores del Tango. Y la idea madre, las madres, esas madres queridas que hoy están celebrando su día. Por lo tanto, este programa, el número 1303, domingo 18 de octubre, en la Semana de la Lealtad, está dedicado a todas las madres. Y precisamente la mujer, la Negrita Vergara, ya en el recuerdo, la hija de don Pedro Vergara, el gran bandoneonista, la señora, la compañera, la mamá de los hijos del Gringo Pacheco y la Negrita Vergara, cantando
en el Quincho, ahí en la casa del gringo Pacheco. Ya vamos a ir a comer una mollejita. En la casa del gringo Pacheco cantaban esta canción que durante tantos años el gringo y la negrita cantaron juntos. Cuando llueve el invierno sobre tu ausencia, te busco en mis recuerdos llamándote, y me mojo en los soles de tu presencia, porque siempre llenero sobre tu piel pañuelito verde de adiós del camalotal, que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue el verano rojo de sol que mojó tu piel? Estás en el romance del duraznero, con un gusto silvestre de luna y miel, y una lágrima tibia vuelta en el verso de un amor de verano que se me fue. Pañuelito verde de adiós del camalotal, que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue el verano rojo de sol que mojó tu piel? Juntos en la vida, juntos en la canción. Negrita y el gringo Pacheco. Choya y José. Hola, soy Juan Carlos Salas del grupo Los Soñadores de aquí de Villa María y queremos saludar en este mes de octubre se cumplen 25 años de un programa que a todos los folcloristas nos ha dado tanto, tanto, La Casa del Trovador. Juan Bautista, nuestro amigo, en tantas charlas, tantos momentos que hemos vivido juntos, ¿no? Y el espacio tan importante para los artistas que sigue siendo ese programa, La Casa del Trovador. ¡Feliz 25 años, Juan, equipo, y por muchos años más para La Casa del Trovador! La Casa del Trovador, 25 años en la televisión argentina. Realmente, en estos 25 años tenemos jornadas memorables en nuestros haberes, en nuestras retinas, que ustedes disfrutan también domingo a domingo. Y vamos a ir a revivir lo que fueron los festejos de los 22 años de La Casa del Trovador. Allí en la Plaza Próspero Molina, precisamente, en esa plaza llegaba el ballet Córdoba Baila Así, dirigido por el profesor Juan José Rodríguez, que fue una cosa maravillosa porque estaba el público presente, ingresaba gente a la plaza y ellos danzaban la samba memorable del cantor enamorado. De esta manera disfrutamos Córdoba Baila Así en La Casa del Trovador. Cosquín fue el testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el
guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Las del amor, si hasta agarra pena solo pensarla. Cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada, quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fernando Rubín, de Los Trovadores del Norte. Quiero felicitar a Juan Bautista por sus 25 años de labor ininterrumpida con el folclore, ese programa tan lindo que se llama La Casa del Trovador. Feliz cumpleaños, Juancito, y gracias por recordar a Los Trovadores del Norte como siempre. Y a todos los folcloristas. Industrias de Aguas Unión, junto a usted. Teléfono 523-0777. Escuela de Música de Sadaic. Más de 10 años formando autores y compositores y músicos. Sadaic, al servicio de la comunidad. Seguimos en la Casa del Trovador junto a nuestro amigo el doctor Julio César Acosta, directamente desde su clínica aquí en Mariano Moreno 47 en Córdoba capital. Doctor Julio César Acosta, un amigo, ¿cómo le va? Hola Arielito, el gusto de estar nuevamente contigo. Doctor, días atrás estaba escuchando una radio local en la cual le preguntaban sobre a quién tienen que consultar sobre el ronquido y apnea del sueño. Bien, en primer lugar te voy a comentar que la apnea son exactamente lo que vos dices, esos cortes que hay de la respiración mientras se duerme, ¿no? Y a veces no importa la cantidad de cortes que se haga, sino el tiempo en segundos.
un paciente que corta 10, 12 segundos, prácticamente no hay mucho problema, a lo sumo puede haber pérdida de memoria, falta de concentración, cansancio, suba de la presión arterial, algunas arritmias. Pero ya cuando cortan hasta 14, 15 segundos, ya el problema más serio, porque esa hipertensión se hace permanente y las arritmias generalmente son mayores, ya aparecen dolores en el pecho que son por espasmo de la arteria coronaria. Y cuando cortan de 14 a 18, 19 segundos, muchas veces hay infarto mientras se duerme, o ACV, que puede ser isquémico o hemorrágico. Así que es muy serio eso de las apneas. Bien, ¿a quién corresponde? Yo personalmente tengo mi criterio formado y creo que todos los otorrinolaringólogos coincidimos en eso, que como el que ronca y tiene apnea es por una o varias obstrucciones de un conducto que va desde las ventanas nasales hasta debajo de la nuez de Adán, o sea, acá en la parte baja del cuello, eso se llama vía respiratoria alta. Entonces, por lo tanto, eso corresponde al otorrinolaringólogo y por lo tanto deben consultarnos a nosotros. Y nosotros somos quienes debemos dictaminar a qué se debe, cuántas obstrucciones tiene y qué tratamiento debemos hacer, porque a veces se puede hacer un tratamiento médico o a veces podemos hacer tratamientos quirúrgicos, que en nuestro caso lo hacemos con la técnica de microcirugía láser, pero también podemos indicar un aparato que se llama el CPAP, que muchas veces yo lo he eliminado porque con la operación han quedado muy bien, te digo, una enorme cantidad de veces, ¿no? Así que por eso es que yo te digo, y con absoluta seguridad, corresponde que el otorrinolaringólogo evalúe. Pero además hay una cosa muy importante. El CPAP es un aparato que te echa aire por nariz y por boca. Y yo pregunto, ¿no? ¿Cómo andaría mejor un aparato si el paciente está obstruido de nariz y garganta o desobstruido? Obviamente, desobstruido. O sea que hemos operado a algunos pacientes con mucho exceso de peso, estoy hablando de 190 kilos, 200 kilos, 180 kilos, donde después le hemos indicado nosotros el CPAP. O sea que hay que operarlo lo mismo para permeabilizarle la vía respiratoria y para que el CPAP, que estaría bien indicado en ese caso por su obesidad, le ande mejor. En conclusión, corresponde que el otorrinolaringólogo sea quien trate este proceso, no otras especialidades, en absoluto. Si no, sería lo mismo que yo me dedique a operar varices, o hemorroides, o tobillo, o rodilla, apéndice. No, acá zapatero a tu zapato. Esto corresponde a nosotros, los otorrinolaringólogos. Centro Privado Nariz, Garganta y Oídos, doctores Julio César Acosta y Lucas Acosta, saludan a mamá en su día. Y en este domingo de mamá saludamos a nuestro gran amigo Gabriel Camertoni, líder lo que es en pantalla, tecnología digital, a toda su familia, esperando que vengan los shows, los grandes eventos, que seguramente muy pronto vamos a poder disfrutar con todos, ¿eh?
Y nos vamos a Barrio General Paz, a este lugar emblemático de nuestra querida Córdoba, el Museo de la Industria. Allí estuvimos con este cantautor santiagueño de Frías, con ustedes, Rally Barrio Nuevo, con esta guajira al comandante Che Guevara. Seguimos y con Fidel decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Guevara. Presente.
provincia, comandante llevará. Querido Juan, te habla Dante de Orly. Quiero saludarte en estos 25 años que llevas de trabajo, de lucha, de sueños. Así que felicitarte por este nuevo aniversario en nombre de Orly, de todo el grupo que hacemos la música de Córdoba. Y bueno, felicitaciones para vos, para toda la gente de ese gran equipo, para Marquitos Peña. Así que te mando un abrazo, querido Juan, por 25 años más. Felicidad, hermano, la mejor de la suerte. Que sigan los éxitos. Ya volvemos a la Casa del Trovador. Seguimos en la Casa del Trovador. Puerta y corazón abiertos a la música y cultura nacional. Queridos amigos, don Augusto Marzano. Nos remontamos a más de 70 años, cuando comienza en un baile allá en el departamento San Justo, el primer baile del Cuarteto Leo. Don Augusto Marzano, Miguel Gelfo y doña Leonor Marzano, que homenajeamos también hoy en el Día de la Madre. Sí, así como lo escuchan, de la unión de doña Leonor y de don Miguel Gelfo vinieron a este mundo dos hijos, Marta Gelfo y nuestro amigo Eduardo Gelfo, que se fue para el silencio hace unos días y que nos debe estar mirando, contemplándonos desde el cielo, trayéndonos la alegría que Eduardo Gelfo siempre supo sembrar con su auténtico feliz Cuarteto Leo. Y se fue sabiendo que el Cuarteto Leo es propiedad únicamente de la familia Gelfo y del pueblo argentino. Homenaje al querido Eduardo Giovanísimo Gelfo en las patronales del tío, la Casa del Trovador, en vivo allá en el mes de octubre. ¡Este la lío! ¡Eso! ¡Alegría, señores! ¡Eduardo Gelfo! Bailando despacito. Esta noche que hay un baile en el rancho de la Campilla, llámame de doble pasota que ahí yo bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental y trotando despacito como bailan los cabuelos. Al colgón de la acordeona bailaré un rajido doble y trotando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho de la Candita el trotecito bailaré. A ver cómo dice. De estar linda la changa, ja, de estar linda la guaira. Para hacerla suspirar. Eso. Bailando, bailando. Como Claudia, como Mercedita. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Así se baila! ¡Vamos, gente linda! Esta noche que hay un baile en el rancho de la Campilla, llámame de doble paso, que ahí yo bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental y trotando despacito como bailan los chagüe.
noche de alegría con la dama más mejor. En el rancho de la camisa el trotecito bailaré. A ver cómo dice gente. Van a estar linda la zanga. Van a estar linda las guairas. Para hacerla suspirar. ¡Eso! Como que sigue, 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 sigue. Acompañan estos 25 años de la Casa del Trovador, Pastas Frescas Otonelo, un bien de familia. Comuna y Pueblo de Tinoco, sede Fiestas Escuelas Rurales, Gustavo Bustos, presidente. Ribodino Sacilotto, fábrica de aberturas en madera y amoblamientos de cocina, Río Segundo. Municipalidad de Unquillo, Unquillo, Pueblo de Artistas, Jorge Fabricín, intendente. Comisión Directiva, Sindicato de Empleados Públicos, José Pepe Pien, conducción. Acosta, Centro Privado Nariz, Garganta y Oídos, doctores Julio César Acosta, Lucas Acosta. Sindicato y Obra Social, Sindicato Perkins Argentina, Sergio Omar Rivero, secretario general. Municipalidad y Pueblo de Colonia San Bartolomé, Norberto Taina Magni, intendente. Asociación Sindical Trabajadores de Farmacia, David Cardoso, conducción. Tersuave, elegí diferente, elegí Tersuave. Comisión Directiva Sindicato Suteri H, Córdoba, Hugo Fernández, secretario general. Ejecutivo Municipal de Calchín, doctor Claudio Gorgerino, intendente. Federación Sindicatos Trabajadores Municipales, Provincia de Córdoba, Jorge Martín, conducción. Municipalidad y Pueblo de Río Segundo, en el año del 150 aniversario, gestión, licenciado Darío Chesta. CEMDO, Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste Limitada, Villa Dolores. Consejo Directivo, Roberto Clavero, presidente. Municipalidad y Pueblo de El Brete. Sede, Fiesta del Cosechero. Mauricio Jachula, intendente. La Comisión Directiva del Círculo de Suboficiales y Agentes, Asociación Mutual Policía de Córdoba, saluda a todas las madres en este día. Jorge Heredia, presidente. La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia informa. Con motivo de celebrarse hoy domingo 18 de octubre, el Día de la Madre, nuestro secretario general, David Cardoso, de esta manera hace referencia a este día tan especial. Compañeras y compañeros trabajadores de farmacia, queremos hacerle llegar a todas las madres en su día un gran saludo, un gran abrazo a la madre trabajadora de farmacia y madres en general. Agradecerle el esfuerzo en esta época tan difícil a la madre trabajadora, a la madre que lleva adelante su hogar, a todos aquellos quien cuentan con la gracia de tenerla, no dejen de darle un gran cariño y transmitirle todo lo que sienten, y a aquellos que no la tenemos, seguramente alguna estrella estará brillando en el cielo y podremos decir feliz día mamá también. ASTF, Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia, Ituzaingó 444, teléfono 422-0650. El Rey del Colchón saluda a mamá. El Rey del Colchón, 41 años junto a la familia cordobesa. Juan B. Justo, 3779 y sucursales. El Rey del Colchón, acompañando tus sueños. Las madres son los ángeles que Dios ha puesto en este mundo para cuidar de nosotros. Comuna y Pueblo de Tinoco, junto a todas las madres de su comunidad. Gustavo Bustos, presidente comunal. Estimado Juan Bautista, fundador de la Casa del Trovador, el mío propio, de la cooperativa y de la comunidad de Villa Dolores y del Valle de Tras la Sierra, te felicito
por estos 25 años difundiendo nuestra cultura popular, nuestras localidades, nuestro interior provincial. Y que los éxitos continúen, porque te lo mereces vos y todo tu equipo. La Casa del Trovador, 25 años. Y agradecerle a Gabriel Camertoni por la tecnología aportada para estas bodas de plata de nuestro programa. Gabriel Camertoni, que tiene toda esta escenografía para que usted lo disfrute tanto en fiestas privadas como festivales, en los distintos eventos que quiera realizar. Gabriel Camertoni, desde Córdoba para todo el país. Muchas gracias por estar en la Casa del Trovador. Y la Casa del Trovador, 25 años en la televisión, fue también fundadora y pionera de grandes festivales que hoy ya van brillando con luz propia. Pero fue la fundadora, la piedra fundamental, la Casa del Trovador en distintos lugares de nuestra provincia. Y así alguna vez llegamos al departamento Tinoco, al departamento Colón, en Tinoco, donde está nuestro amigo Gustavo Bustos, e inauguramos y mantenemos en vigencia esa fiesta de las escuelas rurales. Y en esa vigencia de esas escuelas rurales, maravilloso encuentro se realiza allí en cada mes de mayo, llegaban aquellos memorables manceros santiagueños, con el Fatiga Reynoso, con Alito Toledo, con Onofre y Martín Paz, que nos cantan Eterno Amor, y después seguimos a pura chacarera. Muchas gracias, Juan, ¿eh? Muy amable.
Junto a José Isolio, recorriendo caminos, uniendo pueblos, trasladamos a Calchín. Allí, en esta querida tierra que festeja sus patronales en este mes de octubre, saludando a su intendente municipal, Claudio Gorgerino, a toda su gente, a todas sus familias, a toda esta gente linda que nos han recibido en la Casa del Trovador con los brazos abiertos. Allí nos vamos, a Calchín, con esta familia Besone que nos cuenta cómo es la ciudad, cómo es el pueblo, cómo es el campo y la producción láctea. Don Santiago, por ejemplo, fue una persona muy emprendedora. Fue una persona que creo que nunca se dejó de ordeñar. Desde aquella época creo que nunca se dejó de ordeñar. Año 1941, nunca se dejó de ordeñar. Alquila un campo de 148 hectáreas, en lo cual ahí inicia él, se inicia. ¿Por qué? Porque le prestan animales, le prestan sembradoras para sembrar arados en aquella época, año 1947, 48 fue. Ahí hice el primer tambo yo, si pongo el caso. Ahí empecé a ordeñar yo también. Fui al tambo para... Me pagaron en aquella época, fui un mes a ordeñar con los tamberos que tenía mi papá con los empleados para, y me pagaron con un reloj pulsera, me acuerdo. Y sus hijos siguen sus pasos, ¿no? Sí, la verdad que nos entusiasma y nos motiva a seguir la empresa que creó mi abuelo junto con mi padre. Nos motiva. También tenemos un grupo de personas muy importante en la empresa, donde nos dan fuerzas y eso hace que nosotros podamos seguir creciendo y seguir innovándonos en la actividad que estamos. Bueno, nosotros producimos de manera integral, digamos, digo de manera integral porque hacemos todo lo que es agricultura, ganadería y tambo. Producimos nuestra propia leche y con eso elaboramos nuestros quesos, que, bueno, dentro de los quesos hacemos quesos tradicionales y quesos y especialidades. Tenemos toda una línea de especialidades de quesos italianos, de unos 12 productos más o menos que... De esas especialidades. Más allá de hacer toda la cadena de producción, tenemos la cadena también de dos locales propios, de uno aquí en Calchín y uno en Luque, donde vendemos nuestros productos. Bueno, nosotros hacemos desde la siembra, desde sembrar el pasto, cosechar lo que es agricultura y cosechar el alimento para los animales. Tenemos todos los animales encerrados, no hay ningún animal suelto, están todos encerrados. El animal, digamos, lo criamos desde que nace, pasa a otra etapa que va a recría, la recría va a en ese mismo lugar se insemina y se vuelve al tambo. Produce la leche se va a la fábrica, se produce el producto que, como dijo Mario recién, y después de ahí va al mostrador. El señor, sí. Santiago. Me emociono por cuando habla de mi hijo. Perdóname, sabía. Él era muy. Muy derecho. Era de. En reunión era de pocas palabras, pero. Te daba con todo. Y Calchín nos dio todo, si vamos al caso. Me dio el domicilio, me dio mi casa. Formé mi familia, tengo mis hijos. ¿Qué más le puedo pedir a Calchín? Es un pueblo muy prolijo, todo el mundo dice que es muy prolijo, que es muy lindo. Tenemos todos los servicios, ¿qué más queremos de Calchín? Autoservicio La Nona Ana, siempre los mejores precios en Calchín. Pale Food, alfalfa en pellets, porque tus animales lo valen, hecho con la más pura alfalfa de Córdoba. En este contexto de pandemia mundial, el Día de la Madre es diferente. Tenemos que tener como hijos mucha responsabilidad social, ya que la mejor muestra de amor que podemos expresar a ella es cuidarla y cuidándonos. Aunque este año no festejaremos juntos a ellas, sabemos que están ahí para lo que necesitemos, porque una madre es quien estuvo y estará a nuestro lado en cada momento de nuestra vida.
aquellos que no la tienen físicamente, seguramente estará presente en los recuerdos de los bellos momentos vividos. Y quienes tenemos la dicha de tenerla, el festejo será alejado físicamente, pero no emocionalmente. Porque aunque hoy no la tengamos sentada en nuestra mesa para almorzar en familia, sabemos que está bien y que tiene salud y que podemos disfrutar un año más de toda su compañía. Y en este contexto de pandemia, el mejor regalo para mamá es ser conscientes que el peligro existe y que nosotros podemos perjudicar su salud. Porque este virus lo que busca es aislarnos, pero nosotros tenemos que ser fuertes y saber que esto va a pasar, que la amenaza seguirá y que podremos disfrutar muchos años. Feliz día en un momento complejo y difícil. Que la distancia nos permita acercarnos y construir el país que soñamos. En este domingo homenaje a mamá, estrenamos este videoclip Por Siempre Madre de los hermanos Mingo y Andrés Albornoz, el grupo Volver en la Casa del Trovador y este video de la producción de nuestro programa. Ya volvemos a la Casa del Trovador.
Seguimos en la Casa del Trovador. Puerta y corazón abiertos a la música y cultura nacional. Muy buenos días. Queríamos, en esta oportunidad que nos da la Casa del Trovador para llegar a todos los afiliados y afiliadas del Súter y Córdoba, hacerles llegar un abrazo enorme a todas las mamás en su día, básicamente a las madres del Súter y después a todas las otras madres de Córdoba y del país que en estos momentos que estamos atravesando tan difíciles nos permite cada día más aferrarnos a nuestra madre. Así que gracias a Dios, los que tenemos nuestra mamá, la podremos abrazar y compartir con ella un día fabuloso. Y a los que no la tienen, seguramente estaremos recordando ese día como el día de los momentos más felices que hemos vivido junto a nuestra madre. Así que vaya para todas las mamás de Córdoba, un fuerte abrazo y una recordación especial para ellas. Presentó Sindicato Súter y H, encargados de edificio. Hugo Fernández, secretario general. Señores, así con las manos, como mi madre me enseñó, como mi maestra de catecismo me enseñó para rezar el primer Padre Nuestro. Y es por eso que quiero saludar a mi madre querida, que Dios me la presta todavía, y ella se regocija de vernos llegar, a mi hermana María Inés, a quien les habla, a los nietos, a los yernos políticos, a la nuera política. Esa es la alegría, poder tenerla y disfrutarla. Querida madre, madre provinciana, como alguna vez lo escribiera Carlitos Bazán, este regalo sigue siendo para vos aquí, en la tierra como en el cielo. Madre provinciana. La que tiende el mantel interminable y en cada esquina del mantel un hijo, ese hijo que vuelve en navidades o en el último día de los años. La que tiene siempre la sonrisa, la caricia aún siendo ya un hombre, y en el atrio de su alma siempre tiene la mayor emoción para sus hijos. Así es mi madre provinciana, la de ternura en la mirada, la que leyendo aquella carta el corazón se le agiganta, la que le pide a Dios rezando que ponga luz en mi camino, la que me espera ya en mi pueblo. Esa es mamá. Desde la blanca palabra de tu nombre, madre, desde el infinito azul de tus sentimientos, quiero dejarte esta canción. Y vaya en tu nombre a todas las madres provincianas que en cada partida de sus hijos dejan un poco de su vida en el adiós. La que tiende el mantel interminable y en cada esquina del mantel un hijo, ese hijo que vuelve en navidades o en el último día de los años. La que tiene siempre la sonrisa, la caricia aún siendo ya un hombre, y en el atrio de su alma siempre tiene la mayor emoción para sus hijos. Así es mi madre provinciana, la de ternura
ponga luz en mi camino, la que me espera ya en mi pueblo. Esa es mamá, esa es mamá. Frescas Otonelo, un bien de familia. Comuna y pueblo de Tinoco. Sede, fiestas, escuelas rurales. Gustavo Bustos, presidente. Ribodino Sacilotto, fábrica de aberturas en madera y amoblamientos de cocina. Río Segundo. Municipalidad de Unquillo. Unquillo, pueblo de artistas. Jorge Fabricín, intendente. Comisión Directiva, Sindicato de Empleados Públicos, José Pepe Pien, conducción. Acosta, Centro Privado Nariz, Garganta y Oídos, doctores Julio César Acosta, Lucas Acosta. Sindicato y Obra Social, Sindicato Perkins Argentina, Sergio Omar Rivero, Secretario General. Municipalidad y Pueblo de Colonia San Bartolomé, Norberto Taina Magni, intendente. Asociación Sindical Trabajadores de Farmacia, David Cardoso, conducción. Tersuave, elegí diferente, elegí Tersuave. Comisión Directiva Sindicato Suteri H, Córdoba, Hugo Fernández, Secretario General. Ejecutivo Municipal de Calchín, Dr. Claudio Gorgerino, intendente. Federación Sindicatos Trabajadores Municipales, Provincia de Córdoba, Jorge Martín, conducción. Municipalidad y Pueblo de Río Segundo, en el año del 150 aniversario. Gestión, licenciado Darío Chesta. CEMDO, Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste Limitada, Villa Dolores. Consejo Directivo, Roberto Clavero, presidente. Municipalidad y Pueblo de El Brete. Sede, Fiesta del Cosechero. Mauricio Jachula, intendente. La Comisión Directiva del Círculo de Suboficiales y Agentes, Asociación Mutual Policía de Córdoba, saluda a todas las madres en este día. Jorge Heredia, presidente. Cele y Juli, productos seleccionados. Puesto 28, Mercado San Miguel, Malagueño, Córdoba. Mercado San Miguel, frutas y hortalizas frescas de calidad, productos de almacén, limpieza y bebidas, Villa La Perla, kilómetro 8.5, Malagueño. Comuna y Pueblo de Los Cedros, Hugo Alberto Suárez, presidente. Municipalidad Ciudad de Estación Juárez Selman, sede de la Fiesta Criolla, Miriam Prunotto, intendente. La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia informa. Con motivo de celebrarse hoy domingo 18 de octubre, el Día de la Madre, nuestro secretario general, David Cardoso, de esta manera hace referencia a este día tan especial. Compañeras y compañeros trabajadores de farmacia, queremos hacerle llegar a todas las madres en su día un gran saludo, un gran abrazo a la madre trabajadora de farmacia y madres en general. Agradecerle el esfuerzo en esta época tan difícil a la madre trabajadora, a la madre que lleva adelante su hogar, a todos aquellos quien cuentan con la gracia de tenerla, no dejen de darle un gran cariño y transmitirle todo lo que sienten. Y a aquellos que no la tenemos, seguramente alguna estrella estará brillando en el cielo y podremos decir feliz día mamá también. ASTF, Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia, Ituzaingó 444, teléfono 422-0650.
El sindicato Perkins tiene su obra social que data su funcionamiento desde el 27 de noviembre de 1990. Hoy cuenta con 6.000 beneficiarios en toda la provincia. Su sede está ubicada en Roque Sáenz Peña 1377 de Barrio Cofico. Allí se encuentra su centro médico en donde el afiliado y su familia dispone de las siguientes especialidades: clínica médica, pediatría, traumatología, ginecología, oftalmología, odontología, fisioterapia y laboratorio. También allí funciona el centro de atención al beneficiario, donde se trabaja para brindar contención y una calidad de excelencia en salud a nuestros afiliados. Sergio Rivero, secretario general. Adjunto Genaro Maldonado. Gremial Enrique Cuello. Tesorero Walter Bordón. Comisión Directiva del Sindicato Perkins y de su obra social saludan a mamá en este su día. Madre, gracias por tanto amor. Sergio Omar Rivero, conducción. Las madres son los ángeles que Dios ha puesto en este mundo para cuidar de nosotros. Comuna y Pueblo de Tinoco, junto a todas las madres de su comunidad. Gustavo Bustos, presidente comunal. El Rey del Colchón saluda a mamá. El Rey del Colchón, 41 años junto a la familia cordobesa. Juan B. Justo, 3779 y sucursales. El Rey del Colchón, acompañando tus sueños. Quiero saludar en este mes de mamá a Evelyn Marcela, en nombre mío y de nuestro hijo Elunei. ¡Feliz cumpleaños, Estrellita! Tiempo de despedida este domingo especial dedicado a mamá. Y Oliva tuvo un cura emblemático creador de la Navidad gaucha, el padre La Roca. Y un Quillo, otro padre carismático que llevó adelante una gran obra, La Casa del Niño, del padre Héctor Zenón Aguilera. De Oliva, mi amigo, mi hermano del camino, Luis Moreno, con su mamá biológica Delia y su madre en el corazón y en el amor, la Dalmira. Y allá en Unquillo, nuestra querida Guillermina Rosa, la mamá de Ariel Chivirela, mi amigo, mi hermano también, que con su voz llegamos a tantos hogares, a tantas fiestas, festivales, a cada pueblo del interior provincial. Por eso, a todas las madres, este homenaje, este tiempo en la fiesta de las escuelas rurales de Tinoco. Allí llegaban este grupo que tiene millones de visitas con esta canción y con este tema, que nosotros registramos en Tinoco. Los Hacheros, Estrellita, dile a mi madre. Quiero pedirte, Estrellita, dile a esta mi madre, dile que la quiero. ¿Qué tal, amigos de Córdoba? Les habla Walter Frías, primera voz de los hermanos Frías, Los Hacheros. Quiero saludar a la Casa del Trovador, que está cumpliendo 25 años, y todo este mes, en 4 programas especiales, los festejamos. Así que, a todos, en Canal 12, domingos a las 11 de la mañana, la Casa del Trovador, 25 años. Suerte, hermano Juan Bautista, por muchos años más.
su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío y adentro. Errores cometidos en mi vida. Ahora que ya no estás, ya nada será igual. Yo te pido a vos, mamá, que ilumine mi camino día a día. Día a día. Estrellita mía. Muchas gracias, país. A ver,